Vamos a continuar con las misiones de Arknight. Y pues sí, nos quedamos terminando las dos batallas de Alianza. Yo ya la completé para que el video sea un poco más rápido. Invasión de Jefe Mundial completa dos veces. Ok, pues vamos a darle dos veces más a la Invasión de Jefe Mundial. Completa la fase con 3 de detonación, con menos de 3 de detonante. Está bastante fácil la misión. Y nada más falta que nuestro equipo ponga de su parte, porque nosotros se la ponemos. Entonces, si son menos de 3 de detonante, pues vamos a usar puro personaje que no sea de detonante. Jugar con ellos. Perfecto, la invasión quedó completa. Utiliza 300.000 de oro. Otra misión bastante fácil. Yo creo que podría ser que hoy terminemos todas las misiones, por favor. Pero bueno, creo que ya, ahí está. Completamos la misión, perfecto. De 200.000 nos dan 20.000 de oro. ¡Qué ganga! 10 misiones especiales, también muy sencillo. Nos piden que sea normal, no nos exigen ruta oculta. Entonces agarramos estas para seguir farmeando el Wiccan. Perfecto, misión completada. Asedio de villanos completa el modo difícil. Pues bueno, el modo difícil. Porque en teoría tenemos creo que un mes para completarlas. No sé si terminando el mes vayan a rotar los personajes, lo cual sería lo más inteligente por parte de Marvel. Y mejora 10 cromos, bueno, también bastante fácil. La verdad es que las misiones están muy sencillas, lo cual agradezco. Van 7. Y aquí déjenme ver si tengo algunos de 3 estrellas buenos, porque luego me pasa. Por ejemplo, este. Pero este ya lo saqué en mítico, entonces no me importa. No, no hay nada. Luego me ha pasado que los gano y no me doy cuenta y los malgasto así. Entonces siempre tengan cuidado al momento de mejorar cromos. Perfecto, nos queda exactamente 4 misiones. Jefe Mundial participa 3 veces. Pues bueno, aquí les voy a dar un corte. Simplemente voy a entrar al jefe y me voy a salir por si luego me pide jugar contra ellos, ¿sabes? Entonces, ahora regreso. Y listo, hemos terminado en las 3. Ya les digo yo que solamente fue entrar y salir del jefe mundial bastante rápido. Misión de historia completa 5-10 con Arcanite, ok. Aquí nos piden al buen Arcanito. Entonces vamos a equiparlo. Que debe de estar más perdido que lo perdido. ¿Dónde está Arcanito? Aquí está. Arcanito is in the house. Perfecto. Vamos a completarlo una vez. Magia. Completo. Bastante fácil. Misión diaria completa dos fases. Ok, pues completamos dos fases sin problema, sin miedo. Y la última misión de esta misión eórica. Completa una dimensión distinta. Ok, tiene una misión. ¿Qué lugar es este? Aparece un nuevo héroe proveniente de una dimensión distinta. Ok, más diálogos que no pienso leer. Y vamos a ver qué sale aquí porque no tengo ni idea. Oye, pero yo nomás lo tengo en una estrella. ¿Qué es esto? ¿Neta lo voy a usar en una estrella? Ah, no, bueno. Ah, me lo dan en tier 2. Ah, ok. Eso es para que digas, mira, lo puedes usar, pero no lo puedes subir a tier 2 tan fácil, mi amigo. Me lo dan súper equipado, como pueden ver. O sea, se no va a ser en tier 2. No sé, este no tiene ni siquiera su obelisco, pero ni siquiera le hace falta, ¿sabes? El villano es demasiado malito. Perfecto, hemos completado las 45 misiones. ¿Qué pasa después de esto? Porque la verdad no tengo ni idea. Tiempo restante 3 días. Ok. Una dimensión se han completado todos los de la región. ¿Y ahora? ¿Cuándo vamos a ir a Wakanda? ¿Y ahora qué pasa? Ah, ok. Necesitaré. Ah, no mames.
Ah, ok, que tenemos que esperar 3 días para que nos desbloqueen otra zona de estas. Ah, ya veo. Ok, pues esto al parecer es más extenso de lo que creía. Y pues está bien, digo. Así supongo que han de ser todas las misiones, entonces con razón tienes un mes para completarla. Si es jugar en todas, qué ida de olla. Déjenme en los comentarios si quieren que juegue todas las misiones o solamente las que les subí están bien. Déjenme en los comentarios si quieren que si se tienen que jugar todas las misiones, las suba al canal o ya con la que les subí está bien. Total, ustedes son los que deciden el contenido del Marvel. Vamos a abrir las cajas que nos dieron el día de hoy, a ver si me toca algo útil, por favor, algo útil, algo útil. Ok, bueno, ok. Siempre me dan vales de maestrías. Ok, ese sobraba. Este sobraba, pero muchas gracias. Este obelisco, resistencia al fuego con esquiva. Ok, bueno. Al menos ya me empezaron a dar vales, lo cual es importante. Y agradezco, aunque me dieran puro vale que no vale para nada, pero bueno, está bien. Entonces, aquí voy dejando este video. No sé si les voy a complementar este video con otros fragmentos de otros videos que ya he grabado por ahí. Pero cualquier cosa, aquí me despido. Muchas gracias a todos por ver este video. Y recuerden decirme si quieren las misiones dentro de 4 días o 3 días. Me darán nuevas. ¿Quieren que las suba al canal? Sí o no. Esa que sea la palabra secreta. Sí, dragón, sube más misiones o no, dragón. Ya con las que subiste están bien. Y dicho eso, recordarles que tienen mis redes sociales en la descripción. Pueden darle like, comentar y suscribirse si aún no lo están. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo. Les tengo otro fragmento de video que ya había grabado hace unos ayeres. Y pues vamos técnicamente, se lo resumo por si quieren cerrar el video o lo quieren terminar de ver. Obtenemos a Discordia y hablamos sobre la colección de los uniformes. Porque de eso nunca he hablado y pues bueno, en este video que ya lo tenía desde hace unos ayeres, pues toco ese tema por si a alguien le interesa saber qué es la colección de uniformes y qué recompensas dan, pues bueno, ve el video, my friend. Vamos a subir o vamos a obtener a lo que viene siendo Discordia. Y para poder obtener a Discordia necesitamos subir a los nuevos X-Men a Tier 2. Entonces vamos a subir a este brother a Tier 2. Perfecto. Y también vamos a subir a la queridísima tardada a Tier 2. Así que le damos un valecito. Porque igual la pude subir de manera manual, pero me dio flojera seguir farmeando sus misiones. Entonces, que se quede ahí. Perfecto. Ya teniendo a todos estos personajes en Tier 2, pues vamos simplemente a Misión Épica, X-Force, Clon de Cable. Tenemos a todos los nuevos personajes en Tier 2, les damos en aceptar y tenemos a Discordia. Así es. Ya hemos conseguido a Discordia por fin. Y pues ya, solamente era para enseñarles que ya lo tengo. No sé cuándo lo voy a ir mejorando, pero bueno. Amor, amor para todo. También díganme en los comentarios si quieren un video, una guía de cómo voy subiendo a Discordia, los materiales que te pide y pues bueno, también de la manera en la cual lo equiparía yo para su función más importante que es la batalla de lanza extrema de supervillanos. Déjenlo en los comentarios, es muy importante saberlo, pues simplemente lo subo y ya. Y otra cosa que hay que comentar rápido, que no he comentado nada respecto a la actualización, más aquí, es con esto que agregaron que es la colección de uniformes. La verdad, desde que lo vi en el parche, en las notas del parche, supe que era una total burla hacia todos nosotros los jugadores. Porque para que te den, por ejemplo, esta es la que te da, podríamos decir que una recompensa decente. Bueno, 200 cristales a comparación de lo que necesitas para tenerlos es una burla. Que es, para que el juego te dé 200 cristales, necesitas los 5 trajes de la Orden Negra. Pero aparte, todos en mítico. Y ya con eso eres apto para tener 200 cristales. Pero oye, el juego te acaba de regalar 200 cristales. Es una burla. Y luego la era de Apocalipsis. Es lo mismo, todos los uniformes en mítico. Digo, subir Pícara, Cíclope y Bestia es bastante sencillo. Pero subir el de Wolverine es igual de complicado que los de la Orden Negra. Y te dan 300 plumas de Fénix. Oh my gosh. Oh my gosh. 300 plumas de Fénix, increíble.
Y pues bueno, el de Thor Ragnarok, que para mí es el más sencillo y el que diría que todos tenemos ya, o bueno, la gran mayoría que ya tenemos desde la actualización de Thor Ragnarok jugando, pues es subir todos los trajes a Mítico. Y pues bueno, vamos a aceptar la misión para ver qué Uru nos toca. Esperemos que nos toque un Uru mítico interesante. Y luego te dice aquí, Thor Ragnarok mítico registrado, colección completa. ¡Pum! ¡Qué animación, eh! Por favor, si esto parecen a los muñequitos que te venden para decorar tu habitación. ¿Has conseguido un cofre de Uru? Perfecto. Pues vamos a ver si valió la pena mis uniformes en mítico. Bueno, ritmo de recuperación me puede servir para algún personaje que se recupere. Mejora que me dieran defensa. Y pues bueno, este sería el tema de la colección de uniformes, que la verdad es una porquería. Digo, si tú tienes ya todos los uniformes, pues obtén tus recompensas. ¿Para qué las dejas ahí? Digo, es una burla lo que nos dan, sobre todo por estas dos, que esto, esto es horrible. Mínimo un Uru mítico es más complicado de conseguir. Y pues sí, eso es el nuevo cambio que ha tenido la actualización con su colección de uniformes, que la verdad es una completa burla. No sé qué opinen ustedes, déjenlo en los comentarios también, muy importante saberlo. Fin de la transmisión.